Te voy a enseñar un par de fotos y necesito un comentario por tu parte. ¿Vale? Sí, don Alfredo y Estefano. Bueno, una leyenda del Real Madrid. Lo tuve como entrenador. Sinceramente, un lujo el haberlo tenido de entrenador por las experiencias compartidas con él. Un libro abierto de fútbol. Y un hombre muy respetado en el Real Madrid, un hombre muy respetado por lo que ha logrado y sobre todo cómo era como persona. Y aparte, un profesional en su momento, lógicamente, en unos años en los que el fútbol era eran otras situaciones, pero fue un jugador extraordinario de 10 y ya te digo, una de las personas más importantes que han pasado por el Real Madrid, sin lugar a dudas. Foto, a ver. Emilio, sí. El buitre, a nosotros conocido como el nene, que ya no es tan nene. Tuve una situación difícil hace febrero. Tuve la desgracia de que falleciera mi hermano con 40 y tantos años, con dos niños de 8 o 10 años. La verdad que tuvo una muerte súbita durmiendo y bueno, tuve una llamada de él muy cariñosa y la verdad que una persona, fíjate. Hace poco le dieron a él como a la quinta del buitre, tanto a él como a Michel Márquez, que crearon bueno, fue una época extraordinaria, aunque son mayores que yo, me tocó coincidir con ellos y aunque tengo relación más directa tanto con él como con Michel, con Manolo Sanchís y con Rafa Martín Vázquez algo menos, pero sí es verdad que con Emilio, que todavía sigue perteneciendo al club y es el embajador a nivel de relaciones externas y es un hombre aparte capacitado, una gran persona y futbolísticamente también un jugador extraordinario, ¿no? Que marcó una gran Real Madrid y de los jugadores también sin duda de los más importantes que han pasado por la historia del Real Madrid. Bueno, otra foto. Hugo, ¿no? Hugo. Sí. Muchas cosas que decir de Hugo. Único, para alguna manera, ser los mejores en su posición y sobre todo él siempre se quedaba después de los entrenamientos para intentar bueno, mejorar siempre sus cualidades. Era un jugador que nunca le verías de driblar, porque él no tenía una gran velocidad ni una gran exquisitez técnica, pero lo que manejaba muy bien era las situaciones en el área. En el área era un auténtico felino y un competidor nato y también marcó una época sin duda junto con la quinta del buitre, que también me tocó compartir con él y bueno, pues el ganar cuatro, cinco ligas, dos copas, o tres del Rey. La verdad, sinceramente, que un ganador nato y un jugador también muy importante, ¿sabes? En cuanto a los delanteros que han pertenecido al Real Madrid, sin duda. Última foto, a ver. Hombre, esta es buena, esta es buena. Está buena porque, bueno, ya sabes que aquí en España se tiene que hacer el servicio militar. Y claro, a mí me tocó debutando con el Real Madrid o estando en el Real Madrid, ¿no? Es verdad que tuve muchas facilidades porque siempre nos facilitaban a los deportistas. Me acuerdo que yo hice, bueno, pues cuando acabó la competición, el mes y pico, 2 de verano, antes de empezar la temporada, hice un campamento muy duro. Y recuerdo siempre unas palabras del capitán como diciendo, no, usted aquí es uno más. Y cuando vinieron la prensa a hacerme un reportaje, se quería allí poner en la foto. Era muy gracioso. No, pero hice. Y tengo también varias por ahí con algunos compañeros de la compañía y eso que con alguno he tenido relación, aunque ya lo he perdido. Y bueno, es una experiencia más. Me recuerda a mi juventud y a buenos momentos que compartí con allí en el ejército, ¿no? La verdad que estuvo muy bien, sí. Buena foto. Bueno, un vídeo y acabamos. A ver si te acuerdas con esa. Pues te lesionaste en un partido. Partido con el Guess. Sí, me acuerdo perfectamente, sí.
Sí, me acuerdo que fue un partido muy bonito porque remontamos, ganamos 3-2 y yo creo que fue sí, al Elfi el que me marcó dos goles magníficos en la segunda parte. Y bueno, no se le ocurrió a Bazoca otra cosa que saltar de encima mía, y yo que tengo una rodilla operada, que por eso me tuve que retirar y la tengo bastante fastidiada. Claro, imagínate un tío de 1,90 casi con lo que pesa, se tiró encima mía, dejó allí. Menos mal que fue curioso porque estaba mi mujer en esa época, estaba allí en Alejandría, y justo ese día salimos con mi traductor, con Khaled Sarjan, salimos al Cairo porque él ya quería ver las pirámides, quería ver. Yo me tuve que quedar en el hotel poniéndome hielo, y ya, menos mal que tuve un gran guía, porque Khaled es una excelente persona, que todavía tengo trato con él, y él había sido guía turístico. Y bueno, la verdad que estuvo con mi mujer por el Cairo y yo ahí en el hotel poniéndome hielo y recuperándome como si fuera un jugador más, ¿no? Menos mal que no me la volví a romper, porque por lo menos no tuve más que el susto de la torcedura, y siempre, siempre lo recordamos. Cuando hablo con Bazoca de vez en cuando, que me manda algún mensaje o algo, y siempre, siempre recordamos esa situación. Sí, fue curiosa, sí. Bueno, muchas gracias, Juanco, que ha sido un placer de verdad y he disfrutado un montón, mucho hablar contigo. Nada, muchas gracias a ti. Ya te veo por las fotos que eres del Barça. Ya te veo, No, ¿eh? Y... no, 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 no. ¿Qué dices? Sí. Tengo la gafa puesta, no tengo la gafa puesta. Bueno, pues igualmente ha sido un placer. Siempre ya sabes que, como te he dicho al inicio, cualquier cosa que venga de Egipto, siempre intento ayudar en todo lo que puedo, y cualquier entrevista o cualquier cosa que sea, siempre me gusta atender a todo el mundo. Y nada, pues la verdad que ha sido bonita la entrevista, y diferente, diferente en cuanto a tocar muchos palos y muchas cosas. Y lo único, no deseamos mucha suerte a Salah en la final, nada más.